Space Club. ¿Qué tal, clubers? Bienvenidos una semana más a Bass Club. Bueno, volvemos con todos vosotros después de una semanilla que hemos estado ausentes debido al puente de la Constitución, pero aquí estamos un viernes más para ofreceros, por supuesto, el mejor sonido drum and bass. Lo último, venimos con un programa muy, muy cargado. Y ya sabéis, pues no hemos hecho nada más que comentar. El fin de semana comienza aquí en el programa de música electrónica más underground de la radio. Esto es Bass Club, clubers. ¡Comenzamos! Estamos con potencia, como podéis comprobar, clubers. Como decía, una semana más aquí estamos en Bass Club. Recuerda que estamos emitiendo a través de Espiral Radio en la provincia de Granada, en Peligros. Puedes escucharnos a través del 101.2 FM y también a través de nuestra aplicación móvil que se llama Espiral Radio. Solo tienes que descargártela y darle a play para disfrutar del mejor sonido drum and bass. Y también para todos nuestros clubers que están repartidos por el territorio andaluz, ya sabéis que tenéis que buscar vuestra emisora de la onda local de Andalucía, sintonizar vuestra emisora participativa y disfrutar del mejor sonido drum and bass. Como digo, venimos muy, muy cargados. El equipo habitual, ¿quién te habla? Nados, aquí un placer estar una semana más con vosotros. Y también nuestro compañero Tony MHM, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Muy buenas, Nados, y muy buenas una semana más, volviendo a las andadas en lo que acontece en el panorama drum and bass. Hoy vamos a descubrir muchas cosas, muchos temazos, por supuesto, y como siempre un placer estar aquí acompañando a mi compañero el señor Nados para haceros disfrutar de un ratito de drum and bass, 55 minutos por delante. Claro que sí, y además traemos un programa muy cargado no solo de musicón, sino también de novedades. Repasaremos nuestro habitual top 10 semanal y también vamos a hablar de los últimos drum and bass awards que han acontecido esta última semana. Y bueno, esto que estamos escuchando, que nos está poniendo aquí las pilas para comenzar, por supuesto, con vosotros el fin de semana. Esto es de Burroak y Nick D, que se han juntado para presentarnos esta referencia que se llama Life is Lost y que abre esta décima edición de la sexta temporada de Bass Club. ¡Vamos, clubes! Bueno, Life is Lost es la referencia que pone nombre al comienzo de este programa. Como decíamos, se lo han sacado de la manga los artistas Burroak y Nick B. Vienen a través del sello Chaos Funk Concert a presentarnos este lanzamiento que tiene muy poquitos días, ya sabéis, clubes, y que nos encanta, como siempre, descubrir con vosotros pues todo lo más nuevo y lo más moderno y poder disfrutarlo. Como os decía, un single que acaban de estrenar que también se llama Life is Love y que no tiene desperdicio ninguno, los artistas
Roach y Nike B sonando aquí en Bass Club. Bueno, continuamos descubriendo artistas. Ya sabéis que nos sacamos de la manga aquí artistas que tienen muchísima proyección, y ahora vamos con este nombre. Él se hace llamar Cynic y viene directamente desde Cambridge. Se autodefine como un productor de drum and bass y de hip hop, y viene a presentarnos a través de la discográfica Flex Out Audio este Exit Blue, que suena aquí en Bass Club. Tony, primer descubrimiento de la noche, el artista Cynic. ¿Qué te parece esta referencia, este Exit Blue que nos presenta? Pues bueno, me ha gustado bastante. La verdad que nos llega tempranito, ¿eh? El segundo tema de la noche, este Exit Blue de Cynic, que es un productor que llega desde Cambridge a romper la escena, y vamos a ver qué nos depara, porque bueno, este productor acaba de firmar por Flex Out Audio, y bueno, en su álbum ha sacado el llamado Conspiracies. Y podemos encontrar este tema y mucho más, así que bueno, no le perderemos la pista desde aquí en Bass Club, porque ya sabéis que nos encanta descubrir artistas nuevos y por supuesto sonidos tan contundentes como este, ¿verdad, Nado? Sí, vamos a seguir dándole caña a este Exit Blue de Cynic aquí en Bass Club, Clubers.
Pues sí, clubes, no le perdáis la pista a este artista que se hace llamar Cynic, que viene desde Cambridge y que nos ha presentado esto que se llama Exit Blue y que tiene muy, muy buena pinta. Un deep oscuro con toques bastante, bastante marcados y que habrá que seguirle la pista, como decimos aquí en Bass Club. Bueno, ahora vamos a descubrir una remezcla del artista inglés Levela al tema original de Hybrid's Mind y Fred V, que se llama Drowning in You, y que viene también extraído a través de la discográfica Hybrid Music, que es propiedad de ellos, de Hybrid Mind. Así que bueno, vamos a darle caña a este Drowning in You, remix de Levela, original de Hybrid Mind y Fred V, aquí en Club. Your glow is something to keep. I'm tired of running, I'm weak. I'm diving into your ocean, darling. Ya sabéis que lo que estamos escuchando es un remix que le ha hecho el artista inglés Level A, tema original de Hybrid Mind y Fred V, que se llama Drowning in You. Y bueno, este DJ y productor Level A, que comenzó con tan solo 13 añitos y que poco a poco se ha ido forjando en un estilo y ha llegado a ser uno de los DJs y productores tops de la escena mundial, donde podemos encontrarlo en muchísimos eventos y festivales allá por cualquier sitio del mundo. Vamos a seguir descubriendo este Drowning You de Level A aquí en Bass Club. Bueno, y lo que vamos a descubrir ahora es un trabajazo que nos llega desde el ya mencionado antes Flex Out Audio Conspiracies. Es un álbum de Flex Out Audio nuevo que contenía este pasado Exit Blue de Cynic, que hemos escuchado hace unos momentos. Y bueno, esto que nos llega se llama Phenomenal de Clinical y Objective, que nos llega desde UK y que descubrimos, como no, en el programa de música electrónica más underground de la radio aquí, Bass Club. Real fast.
Bueno, como bien dice nuestro compañero Tony MHM, Clinical y Objective vienen con este Phenomenal extraído del álbum que presenta Flex Out Audio, que se llama Conspirance. Y bueno, Clinical, productor de tan solo 21 años, y Objective también muy jovencito, viene desde Londres, y Clinical desde el Reino Unido. Y la verdad que, Tony, pedazo de esencia que están sacando estos dos artistas, ¿eh? Sí, la verdad que llevamos algún tiempo viéndolo a lo largo del panorama en sus producciones. Pues bueno, plasman un sonido muy característico, unos bajos bastante fuertes y pesados, como suelen decir allí en Reino Unido. Y bueno, este Phenomenal, pues otra obra de arte de este dúo que se ha juntado, y ahora a través de Flex Out Audio, pues nos presentan este Phenomenal. Así que vamos a seguir disfrutándolo, ¿no, Nado? ¿O qué? Claro que sí, vamos a seguir dándole caña a este Phenomenal de Clinical y Objective aquí en Bass Club. Bueno, y este sonido tan característico de ellos, ellos son Gira and Stone. Bueno, vienen presentándonos este Criticize o Criticize. Bueno, ellos son de UK, ya hemos hablado anteriormente en muchos programas de ellos. Bueno, vamos a presentar esta nueva referencia, como no, aquí en Bass Club. Bye.
Bueno, clubes, recordad, lo que estamos escuchando es de ellos, Girran Stone, que como siempre vienen pues sorprendiéndonos con referencias muy muy potentes y características dentro de su estilo, ¿no? Como son estos artistas que hemos reproducido mucho aquí en Bizclub y hablado de ellos. Así que vamos a seguir con el programa y ahora lo que viene es el Top 10 semanal, donde repasamos lo más escuchado y lo más vendido de la semana. Top 10. Y comenzamos esta semana con esto que se llama 40 Hz, Enei y Kasra, número 10 esta semana. En el número 9 esta semana encontramos Amber, original de Matthews y Skeptical. Una de las novedades de la semana, esto se llama Boghorn, original de Emperor, número 8 esta semana. En la posición número 7 nos encontramos este Vibration Original Mix de Document One. Staring at the ceiling and I'm climbing up the wall, but I never left the floor, I'm tired. Y en el número 6 nos llega esto desde el último álbum de Critical Impact con Copa, esto se llama Tired, número 6. I'm tired.
Y una nueva incorporación esta semana en el puesto número 5 tenemos a DJ Hazard. Esto se llama Farfetched. Lo nuevo de Upgrade, esto se llama You Got Me, esta semana en el número 4. Número 3 en el podio esta semana tenemos esto que se llama Alcyon, original de Noisia y The Upbeats. En el número 2 encontramos esta referencia, se llama Not Necessarily a Man, L-Side Remix, original de DJ Crust. Top 1 esta semana es para Kobe, esto se llama The Music. Y vamos a descubrirlo aquí en Bass Club. Top 1.
Bueno, Nados, ¿qué te ha parecido esta semana el Top 10? Pues como siempre, la verdad que impecable el trabajo que hace nuestro colaborador Tony MHM, que siempre trae esta pedazo de sección donde descubrimos pues, lo más escuchado y lo más sonado y lo más vendido de la semana, ¿no? Del panorama Drum and Bass. Claro que sí. Que sí, muchas incorporaciones también hemos tenido, ¿eh? Sí, hemos tenido... Esta referencia súper, súper fuerte también. Sí, ya la escuchábamos la pasada semana, ¿no? La anterior, escuchábamos este The Music de Kobe, que estaba en una posición mucho más baja, creo que estaba en la novena posición. Y bueno, incorporaciones de Noisia, de DJ Hazard, de Critical Impact, que ha sacado un álbum bastante potente. Y la sorpresa la da Emperor con este Bob Horn, que yo me lo voy a pedir como mi tema favorito de esta semana. ¿Tú qué, Nado? Ay, ay, temazo de verdad que te has pedido, ¿eh? Sí, hemos estado peleando ahí entre bastidores, sí, por ese tema, ¿eh? Sí. Yo me quedo también con otra incorporación, en este caso la que está en el número 3, de Noisia y That Beat. Este Alcyon, sí, que también lo vamos a repasar ahora un poquito más adelante aquí en el programa. Hombre, la verdad que es un pedazo de referencia. Esta gente cuando se junta no hace nada más que sacar temazos. La verdad que sí, y es un sonido bastante característico y novedoso, porque no están haciendo lo de siempre, están haciendo un sonido pues nuevo. Y tú sabes que The Upbeats y Noisia pues están, no paran de reinventarse. Siempre se están reinventando, exactamente, sí. Así que bueno, exacto. Y bueno, y este Top One también está bastante cañero. Han recuperado ahí esa vocal que utilizaba Red Short y Distortion en aquella época del Breaks, ¿eh? Sí, gran Distortion, ¿eh? Sí, pues ya utilizaban esta vocal en el 2000, en el 2003 o por ahí. Así que bueno, bastante buen trabajo por parte de Kobe al incluirla en su nuevo tema. Y le ha dado un enfoque bastante bueno. Y desde aquí también la apoyamos en Bass Club, por supuesto. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te parece si seguimos descubriendo referencias y descubriendo artistas? Vamos a seguir descubriendo pues temazos con potencia, como el que nos viene ahora. A ver qué me puedes decir de este tema, Nado. Claro que sí, pues este descubrimiento es del artista que se hace llamar Ground y viene con esta referencia bastante, bastante seria y potente, que se llama Conduction, y que la descubrimos aquí, por supuesto, en el programa de música electrónica más underground de la radio. ¡Vamos, clubbers! Apuntad bien el nombre de este artista. Él se hace llamar Ground y viene con este Conduction, extraído también del álbum que nos presenta Flex Out Audio, que se llama Conspirace. La verdad que le estamos pegando un repaso al álbum porque no tiene desperdicio ninguno desde aquí, desde Bass Club. Os aconsejamos que, bueno, pues que lo chequeéis, por supuesto, porque viene con referencias cargadas y bastante potentes de artistas que están ahí sacando la cabeza, están emergiendo y están haciendo un maravilloso trabajo. Bueno, clubes, también recordaros a estas alturas del programa que estamos en nuestras redes sociales, por supuesto, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram con el nombre siempre Bass Club Radio, y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Spotify también, que se llama Bass Club Radio, podéis disfrutar
de todas las ediciones que vamos haciendo aquí con vosotros cada fin de semana y también de mucha música nueva y demás. Ahí estamos en las redes para que nos comentéis, nos pidáis cualquier sugerencia, cualquier tema, o si eres, por supuesto, productor y artista y quieres tener tu huequecito aquí en Beats Club, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Recordamos que estamos emitiendo en Espiral Radio en el 101.2 FM aquí en Peligro, en Granada, y también para toda Andalucía a través de la onda local de Andalucía. Vamos a seguir dándole caña a este Conducción de Ground aquí, por supuesto, en Beats Club. Clubers, y ahora lo que nos toca es coger el avión y viajar hasta la ciudad belga de Gante para descubrir a este artista que se hace llamar One87 y nos presenta esta referencia que también se llama The One. Y bueno, es un artista y productor, como digo, belga, que viene a través de la discográfica Flex Audio y que también ha trabajado para sellos importantes como son Dispatch Recording y Critical Music. Así que vamos a seguir descubriendo y escuchando a él, que se llama One87, aquí en Beats Club. Y como veníamos anunciando al principio del programa, venimos con bastante información acerca del, bueno, pues de los premios del Drum and Bass por excelencia, ¿no? Mundiales que se han celebrado esta pasada semana. Y para ampliarnos la información, Tony MHM viene con muchísima información, ¿no es verdad, Tony? ¿Qué nos trae? Por supuesto, traigo información de los Drum and Bass Arena Awards que se celebraron el pasado día 9, bueno, día 10 también de este mes de diciembre. Y bueno, fue presentada la, hicieron una gala y fue retransmitida a través de YouTube, presentada por Jenna G y Dave Jenkins en el YouTube Space de Londres. Y bueno, ahí se pudieron ver a figuras como Mumpy Swift, Scarra, Whiny, también a MC, también se pudo ver a Chaser and Status, que llevaban, se llevaron 3 de las 5 nominaciones que tuvieron. Vale. Y bueno, también pudimos ver a personas de alto standing como Calibre, que se deja muy poco ver en la escena, solo sus producciones. Fue la elección de la crítica en cuanto a Drum and Bass, el panorama Drum and Bass mundial. Y bueno, también pudimos ver cómo entraba en el Hall de la Fama el señor Brian G,
por su trayectoria. Bueno, también podemos ver a Canine, a Inja, a un montón más que vamos a repasar ahora en lo que ha sido pues los premios a The Drum and Bass Arena Awards. Y por categoría vamos a empezar con la de mejor productor, en la que bueno, encontramos en la primera posición a Chasen Status como mejor productor. En segunda posición tenemos a Subfocus. En tercera tenemos a Alex Pérez. En cuarta tenemos a Matthews. Y en quinta posición tenemos a Camo and Crooked. Vaya pedazo de podio, ¿eh? La verdad que sí, ahí hay muchos pesos pesados. Bueno, ya hemos visto el trabajo que han hecho Chasen Status, que bueno, como ya hemos dicho antes, llevaban 5 nominaciones. Y bueno, vamos a seguir repasando, porque si no se nos va el tiempo enseguida, vamos a continuar con el mejor DJ. El mejor DJ este año ha sido nombrado AMC, en primer lugar. En segundo lugar ha sido Andy C. En tercero, Camo and Crooked, que lo pudimos disfrutar también aquí en Granada hace un añito o algo así. También en la cuarta posición está Voltage, y en la quinta posición, y cerrando este mejor DJ, Alex Pérez. I used to stoop the small, but now I'm supersizing. Set the place on fire, you might need the fireman. Keep searching through the rough, I'm trying to find a diamond. She ain't ride or die, she just want wine and dining. And since 99, I've been at it grinding. Now your point of contact if you need to buy ya. Bueno, y mientras que seguimos repasando todo lo que acontece a estos premios de Drum & Bass Mundial, vamos a escuchar de fondo este reality que nos trae el amigo Exa junto a Patrick Maker, que es el MC que da la voz a esta maravillosa referencia. Y esto está extraído a través de la discográfica Pick and Mix. Y recordad, él es Harry Hellwood, un productor y DJ de tan solo 20 años de Newcastle, que nos presenta este reality. Y bueno, el que nos sigue presentando novedades es nuestro compi Tony. Vamos a seguir con los premios, ¿no? Claro que sí. Qué? Continuamos para mejor MC, ¿vale? El año pasado comentábamos algo de que quizás se debería separar lo que es el masculino y el femenino, pero no, en realidad sí, es verdad. Lo que se ha hecho, y ha sido una cosa mucho más inteligente que la que se propuso aquí, es a mejor MC en cuanto a rapeo y a mejor vocalista, ¿vale? Entonces, eso es porque no han escuchado y han tomado notas. Han tomado notas, segurísimo. Bueno, vamos a ver quién quedó como mejor en sí. Y un año más repite el señor Inja en primera posición. En segunda posición estaba esta Copa, que ya lo hemos mencionado antes, en el top 10. Está también DRS en la tercera. SPMC, ya la habéis visto por ahí escrito antes seguramente. SP2.MC es un nombre artístico. Lo hemos visto pues con Alex Pérez y con muchos más, en, por ejemplo, en Rampage o en Larry Roll. Y bueno, el quinto puesto de mejor MC es para MC Bassman, así que eso sería los 5 mejores MCs del panorama drum and bass actual. Y bueno, vamos a continuar con el mejor sello, el mejor nuevo sello, la mejor plantilla de laboratorio, como lo solemos llamar aquí. El mejor rookie, sí, ¿no? El mejor sello rookie, el mejor new label es para DNB All Stars, que está en primera posición, ha hecho un trabajo este año bastante bueno. En segunda encontramos a Sofa Sound, que también lo hemos escuchado, es el sello de DLR. Neuropan Records. Trabajazo, de ese sello, trabajazo de Sofa Sound. La verdad que sí, que este año se han visto bastante trabajo. Y bueno, vamos a continuar porque Neuropunk Records, que es el sello en el que tienen participación los señores Teddy Killer, también está en tercera posición. Luego un sello que ha salido nuevo, que también es Korsakov Music, en la cuarta plaza. Y en la quinta plaza encontramos Divided. Y bueno, vamos a comenzar porque el mejor novato de este año, el primer puesto es para Canine, la segunda posición es para Bow, la tercera es para AC13, que consiguió llegar al top 10, un productor jovencísimo, la cuarta es para Andromedic y la quinta para Bunshin, que también lo escuchamos en la pasada edición de Bass Club. Y continuamos con lo que decíamos antes de mejor vocalista.
el mejor vocalista de este año ha sido para un chico, él es DRS, y bueno, seguido por las chicas Charlie Briggs, Charlotte Haining, Coven y Becky Hill, que también han estado haciendo un gran trabajo este año en cuanto a vocales en muchos temas, y Coven también en producción. Seguimos con el mejor nightclub, en la que vuelve a ser un año más Hospitality. En segundo lugar aparece Andy C, pero no sé si es por un evento que organiza o porque tiene un local. Investigaremos sobre ello, como el año pasado con Hospitality. Y en la tercera posición encontramos Choyo, es X-O-Y-O o Choyo. En cuarto lugar encontramos a Liquidicity. En quinto encontramos a Printworks London. Y en sexto, y posición bastante baja para ellos, Fabric Live. Ya sabéis, Fabric Londres. Bueno, continuamos con mejor álbum. El mejor álbum se lo ha llevado Chase and Status con Return to the Jungle, que se escribe RTRN palito palito Jungle. Y el segundo puesto, continuamos, es para King of the Rollers con su álbum King of the Rollers. El tercer puesto es para el álbum Energy de AMC. El cuarto es para Land of the Blind de State of Mind. Y el quinto, vamos, es para Da Play Style de Spy. Me alegro mucho de verdad que esté State of Mind ahí, porque a mí personalmente me encantan, como también me gusta pues esta referencia que está sonando de fondo y que aprovechamos para presentarla. Ya la veníamos anunciando en el Top 10. Esto es de Noisy y Dead Beat y esto se llama Alcyon. Y bueno, estamos ya casi llegando al final, ¿no? ¿Qué más nos queda por decir, por repasar de estos premios? Bueno, pues vamos a terminar repasando el mejor festival, en el que la primera posición ha sido para Lady Roll, la segunda Boomtown, vámonos, después Rampage, Sun and Bass y Hospitality on the Beach. El mejor sello ha sido para Hospital Records, seguido por Critical Music y Run Records. El mejor track ha sido el Come Together de Urban Down con Tyson Kelly. El segundo es para Program, del álbum de Chase and Status. El tercero para Calisto, de Come on Crooked. Y bueno, el mejor remix ha sido para el remix de Chase and Status al original Nuta, este que con la vocal esta de Jungle tan conocida. El segundo es para John Holt, Police in Helicopter, Benny el remix. Y el tercero para Etherwood, Begin by Letting Go, Whiny remix. Y cerramos con el mejor videoclip, que ha sido para Roll the Dice de Shy FX con Stamina MC y Lily Allen, que lo presentamos en la temporada pasada de Big Club. El segundo ha sido para Program de Chain and Status. Y el tercero ha sido para Tat Smile de Current Value, que lo recomiendo porque es una pasada. Bueno, pues después de repasar todo lo que ha acontecido, ¿no? Estos premios mundialmente conocidos del Drum and Bass, muy repartido también, y como podemos comprobar, pues el Drum and Bass es un sonido universal, ¿eh? Ha caído en todos lados, como la lotería, prácticamente. Ha caído en todos sitios, y la verdad que nosotros, pues, a los que nos gusta esta escena, ¿no? Y este movimiento, pues estamos de enhorabuena de que ese sonido esté en todos los rincones del mundo. Y bueno, nosotros pues lo que tenemos que deciros, clubes, es que desde aquí, directamente desde los estudios, nos vamos para Industrial Copiera. Ya sabéis que vamos a estar aquí, Tony MHM y un servidor Nado, vamos a estar los dos en B2B cerrando la fiesta, ¿no? Desde las 5:30 nos podréis encontrar. Industrial Copiera. Desde las 5:30 hasta las 7 de la madrugada, cerrando, pues bueno, junto a The Prototype, a Otto y a un montón de artistas y de amigos que nos daremos cita esta noche en Industrial Copiera. Ya sabéis que la entrada es gratuita si llevas tu invitación, que se puede adquirir en la página de Industrial Copiera hasta las 2 de la mañana. Y qué deciros, porque estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas, por supuesto, de pues poner tan bombazos y poner temazos y todo lo que suena aquí en Big Bueno, una Club, cosa, supuesto, una cosa nada es que, bueno, si los clubes están escuchándonos ahora, seguramente no puedan conseguir su invitación gratuita, porque creo que Industrial Copiera cierra a las 9 la venta o algo así, o a las 8 de la tarde, así que bueno, lo que tienen que hacer es, pues bueno, irse a Copiera. Si no tienen su invitación, pues solo 10 euros y creo que tienes copa o algo así, ¿no? Y pasar una buena noche. ¿No? Que vienen de Prototype, que son pues unos artistas insignia del panorama Drum and Bass. Estará el amigo Otto, estará también Lady Win y por supuesto estaremos ahí desde Bass Club representando pues con el mejor sonido Drum and Bass. Tony, ¿qué decirte? Pues nada, recordarle a nuestros clubes en las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Siempre. Con el nombre Bass Club Radio.
y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify, también con Bass Club Radio. Y nos vamos a despedir con esta referencia de Canine, este You Are The One, que nos presenta ya para poner el punto y final a esta noche de Bass Club. Tony, un placer como siempre. Igualmente, Nados, un saludo para todos y nos vemos, por supuesto, la semana que viene aquí en Bass Club. Bass Club, hasta luego, clubes, y nos vemos esta noche en Copera, recordad. Hasta luego.